Muy buen día a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 Local News de Sky. Con mucho gusto los saludo como todas las mañanas y lo invito a que juntos veamos la imagen que nos indica qué está pasando al momento en el territorio nacional. Como ya sabemos, estaba en proceso de total disipación el frente frío número 31 de la temporada y el número 32 ya está muy cercano a empezarnos a afectar a nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Estamos viendo la imagen que al momento no hay presencia de nubosidad. El día de hoy, miércoles, vamos a tener condiciones totalmente favorecedoras. Vamos a tener un termómetro máximo entre los 29 y 31 grados centígrados el día de hoy por la tarde. Un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. Y precisamente para el día de mañana jueves, sobre todo en la mañana, vientos sostenidos causados por este efecto de norte del frente frío número 32 de la temporada, sostenidos entre 35 a 40 kilómetros por hora, con rachas que pudieran llegar hasta entre los 60 a 70 kilómetros por hora. Mire, se encuentra ubicado al momento extendido desde una baja presión en la Unión Americana y se espera que continúe su desplazamiento, empezando a afectar a todo el noreste de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. De hecho, en Coahuila ya empezó a afectar desde las primeras horas del día de hoy, miércoles, y como podemos ver, su desplazamiento va a ser a lo largo de todo el litoral del Golfo de México, generando las condiciones que ya le comenté anteriormente. Hacia la zona central de la República Mexicana, hoy miércoles de ceniza, vamos a estar teniendo mañanas y noches frescas, baja probabilidad de lluvias, solamente en unas zonas del Estado de México a partir de las 6, 7 del día de hoy, vamos a estar, bueno, la de las 18 a 19 horas, vamos a estar resintiendo la probabilidad de precipitaciones elevada. Hay un conjunto de nubosidad muy ligero que va a estar generando precipitaciones hacia la zona del Golfo de Tehuantepec. Ahí estamos viendo precisamente un poco una línea de vaguada que anteriormente los estuvo afectando. Yo solamente son algunos remanentes y que va a estar generando precipitaciones todavía en el transcurso de la tarde-noche el día de hoy. Un termómetro muy cálido para la península de Yucatán. De hecho, en Mérida hoy superan los 32 a 33 grados centígrados. Atención con esto. Para el noroeste, condiciones de tiempo seco, está cruzando una corriente en chorro, interactuando con esta línea de vaguada o convergencia, estamos viendo en la imagen, y que va a estar generando que se incremente la nubosidad y a consecuencia de esto, la probabilidad de presencia de precipitaciones. Vamos con las condiciones actuales, cómo vamos a iniciar este miércoles. Hoy tempranito tuvimos una temperatura de 23 grados centígrados, misma sensación térmica, obviamente también la humedad que caracteriza nuestra zona conurbada muy elevada, en un 93%, punto de rocío, 22 grados centígrados, oleaje con una altura estable de 2 a 3 pies y un puerto abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando en nuestra zona son de componente suroeste a una velocidad de 8 kilómetros por hora y cabe aclarar que durante el día esto se prevé que cambie. Vamos a estar alcanzando todavía un ligero evento de surada por la tarde de alrededor entre los 20 a 25 kilómetros por hora. Presión atmosférica estable en los 1013 milibares y el día de hoy nos levantamos tempranito y vimos el orto en este miércoles de ceniza, les recuerdo, a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana con 52 minutos y se va a las 6 de la tarde el sol con 35 minutos. Como cada mañana le quiero recordar que vigilancia automatizada quiere que sea usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poderoso alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere teléfono y que sepa activar alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. Que espero, infórmese ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. ¿Les gusta mi vestido del día de hoy? Se lo agradezco, como siempre, a Mirka Boutique, porque mi imagen y estilo es Mirka. Se encuentran ubicados en Plaza del Parque, en calle 10, en Ciudad de Madero, a un ladito del Hospital Regional. Y porque tú lo pediste, ya manejan tallas extras. Y todo este mes de marzo van a estar manejando 20% de descuento en todas las tallas únicas. Gracias a Mirka. Y antes de irme, te quiero recordar que todavía falta una sección más del pronóstico del tiempo, donde te voy a estar recordando las condiciones, como la mínima, la máxima, y todas las condiciones para estos próximos 3 días. Y también, que me sigas a través de mi cuenta de Twitter, que es @marsegunda. ¿Tienes alguna duda, pregunta, aclaración con respecto al pronóstico del tiempo? Aquí puedes seguir. @marsegunda. No importa si es de nuestra zona conurbada o de cualquier parte de la República Mexicana. No se vaya ni se duerma, hay mucho más le cambia y continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días.